¿Sabías que en el mundo no hay en este momento stock de baterías de reemplazo para Tango 2? Bueno, pues en este video vas a aprender cómo poder colocar unas baterías de ion de litio a tu control y así no te quedes sin volar. Bienvenidos a FP Vecino. Antes de comenzar, no se les olvide suscribirse a este canal para que se puedan recibir más contenido acerca del FPV en español. Team Black Sheep es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en temas de accesorios o controles o transmisores o receptores para FPV. No obstante, independientemente que son las marcas más grandes a nivel mundial, es algo muy curioso que no tengan baterías de reemplazo para el Tango 2. En ninguna parte del mundo ustedes van a poder encontrar una batería de reemplazo en este momento para este transmisor. Y el Tango, pues lamentablemente, es uno de los mejores controles que yo creo que hay, porque por su tamaño, forma, básicamente es muy cómodo de llevar y además de todo pues tiene de por sí los switches necesarios para volar cualquier tipo de drone. En mi caso tuve un problema muy serio con mi control y es que la batería se me dañó, y debido a ello estuve buscando directamente con la gente de soporte Team Black Sheep. Ellos no tienen y no hay ningún distribuidor en la parte del mundo que tenga una batería de este estilo. La batería del Tango 2 es una batería que tiene una capacidad de 5000 mAh y es una lipo, técnicamente es una lipo de una celda. El problema es lograr conseguir una batería con unas dimensiones similares con la misma capacidad. Yo estoy buscando y digamos que terminé buscando algunas baterías en algunas tiendas en Estados Unidos para celulares. Encontré por ejemplo esta, que fue más o menos la que más se acercó en cuanto a dimensión y tal vez capacidad. Esto es una batería de 4200 mAh. Ahora, si lo miramos bien, yo no creo que esta batería probablemente tenga 4200 mAh, ya que es casi el 70 o 80% del tamaño de la batería. Probablemente las baterías tendrán menos. Y hablando con la gente de Team Black Sheep, ellos me dicen que pues debería buscar una batería de 5000 o 6000 mAh, por el problema como tal es encontrarla. Ellos de por sí no la tienen y no saben de alguna referencia para poderla comprar, y eso me generó a mí un problema como piloto, y es que simplemente no pude volar. Recientemente en una competencia tuve inclusive problemas de vuelo, y si no hubiera sido por un piloto amigo que me prestó precisamente una batería de su Tango, no hubiera logrado volar. Debido a ello estuve buscando diferentes opciones y encontré una manera en la cual le pude conectar a este control una batería de ion de litio de 6800 mAh, es decir, le coloqué dos baterías en paralelo de 3400 mAh, y así pues ahora tengo 6800 mAh en este control. En este video les voy a mostrar cómo es el proceso de conexión que hay que hacer, porque realmente creo que es una solución que puede servir bastante, especialmente si no tenemos baterías de reemplazo. Adicional a ello, si independientemente tu control está funcionando esta batería, de pronto no está de más que le hagan este truco por si quieren llegar a volar mucho más tiempo, pues no estén sufriendo por la carga de esta batería, sino tengan una de reemplazo muy fácil de conectar. Comencemos con este pequeño truco. Lo que hay que hacer es ir del Tango por la parte de atrás al costado izquierdo. Vamos a encontrar dos pads para poder soldar, VBAT y Ground. A estos pads simplemente les soldé un cable con terminación de conector para que fuera fácil de quitar y poner. En este caso utilicé macho hembra, una batería de 3S. Los cables los saqué por la parte de atrás del control, como pueden ver. Y sobre eso, pues simplemente con el conector me quedó mucho más fácil para poder luego soldar la batería. ¿Qué hice de ion de litio? Esos son dos packs de 3400 mAh, al cual le conecté también una terminación de un XT60 para poderla alimentar. Y también a la batería pues le conecté la otra parte del conector. De esta manera, como pueden ver, ya luego al conectar el control se alimenta de manera perfecta y funciona bien. Como pudieron ver, es un procedimiento muy sencillo de hacer. Realmente creo que donde uno más gasta tiempo es armando el pack. La batería de una celda, y pues adicional, en mi caso pues hice esta pequeña impresión en PLA. Dejo el link del archivo en STL por si lo quieren usar. Aquí lo que ustedes pueden ver es que pues simplemente a la impresión le coloqué la cinta doble faz con velcro para que se pueda acomodar de una manera muy sencilla al control, y listo, se puede usar sin ningún problema, no hace estorbo, no tiene ningún inconveniente de usar. Entonces pues espero les haya gustado este pequeño truco y pues así puedan seguir volando. Nos vemos en la próxima, hasta luego.